Bueno, Pablo, lo que decíamos, una competencia que es ícono absolutamente de Río Cuarto, de la región, de la provincia de Córdoba a nivel nacional y también, obviamente, a nivel internacional, es la maratón de los dos años, la corrida atlética de los dos años, que en este caso también tiene que readaptarse por la pandemia, porque más allá de lo que es la competencia propiamente dicha, de aquellos atletas que vienen a buscar la marca, que vienen a quedarse con la competencia, inscribirse en ese lote tan, pero tan lindo de los ganadores de esta carrera tan emblemática, también hay toda una cuestión cultural, está la cena organizada por la Asociación Atlética Banda Norte, todo lo que se vive en las calles de Río Cuarto y demás. Bueno, todo eso no se puede llevar a cabo, va a haber una maratón de los dos años, una corrida atlética, pero de manera simbólica, con algo más de 30 participantes, que es lo autorizado, que van a hacer el recorrido y que van a estar marcando presencia para que no se pierda ese hilo conductor que ha tenido ya desde varios años a esta parte. Una de las que va a estar participando en esta competencia tan, pero tan especial, es la más ganadora de todas, ni más ni menos, es una atleta olímpica, es riocuartense, nos representa, estamos hablando de Rosa Godoy, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Rosa? Muy, pero muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche para todos. Bien, bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este año tan atípico para todos, incluso para ustedes, los deportistas de élite? Sí, así es, un año difícil, me encuentro bien, ahora actualmente entrenando con objetivos para el 2021, pero bueno, creo que como muchos deportistas estuvimos parados, en mi caso, 2 meses o un poco más, y bueno, y después retomar de a poco, que costó, pero acá estamos ya nuevamente en camino y como te dije, con objetivos claros para el 2021. Ya te voy a preguntar sobre eso, pero el motivo de esta conversación es la maratón de los dos años, algo muy significativo para vos en tu carrera, lo has demostrado, no solamente por las veces que las has ganado, sino también porque le hacías un lugar en tu calendario, sea la competencia que sea, sea el entrenamiento, en qué etapa estás, has venido a Río Cuarto, lo has participado, muy caro en tus sentimientos, sos de acá, obviamente, y es muy importante para vos. ¿Cómo tomás esta participación y esta forma distinta, ¿no? Bueno, primero un placer nuevamente estar convocada a esta nueva edición tan especial y bueno, y de la forma que se va a hacer. Así que creo que la hayan podido autorizar y hacer este reconocimiento tan importante para esta gente que va a estar al lado nuestro. En este caso va a ser al revés. Nosotros vamos a estar acompañándolos a ellos y haciéndole este reconocimiento por el trabajo que han hecho durante todo el año, que están haciendo y que van a seguir haciéndolo hasta que esto algún día pueda terminar, ¿no es cierto? Así que sumamente contenta por ellos y orgullosa de poder estar en la salida con ellos. Y qué bueno está eso que destacás, ¿no? Porque en este caso no vas a estar mirando hacia los costados, relojeando a ver cómo vienen los que compiten, sino que lo vas a estar disfrutando con ellos. Sí, un año donde va a ser muy, muy tranquilo, donde también voy a poder cenar con tranquilidad, voy a poder dejar un poquito de al lado esos carbohidratos y poder hacer una cena un poquito más normal y luego ir al club como todos los años y hacer esa salida, sí. Y está bueno que se haga así de esta manera, porque hubo por ahí algunos que dicen, bueno, lo hubiesen dejado, por ahí la repiten en otra instancia, hay algunos que defienden. A mí me parece que es acertado esto de sostenerla, de mantenerla, y que sea emblemática, ¿no?, de la forma en que se va a dar. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo, fue una muy buena idea poder hacerla. Gracias, vamos a agradecer al club que haya tomado esta decisión de poder hacerla y de esta manera, a la Dirección de Deportes Río Cuarto, que apoyó también a que esto se pueda realizar. Para mí está muy bueno, porque es el punto inicial a que el próximo año podamos seguir haciendo otras carreras y que no se pierda la tradición, más allá de la forma que se hace este año, pero no perder el año, ¿no es cierto? Está buena esa mirada, Rosa. Te pregunto ahora sí, por estos objetivos que vos planteabas, muy claros e importantes para el 2021, ¿cuáles son? Bueno, poder clasificar y estar nuevamente en un segundo Juego Olímpico, así que yo sé que va a estar difícil, pero bueno, el objetivo está, el trabajo se está haciendo y logramos la primera mitad del año poder sumar puntos y entrar en una clasificación y
y estar en el equipo nacional para los Juegos. Ojalá que se dé. ¿Cuál es el punto clave? ¿Cuál es el torneo que tenés apuntado para ver si nos podemos meter en ese Tokio 2020 que va a ser el próximo año? Bueno, en primer punto habíamos puesto el Maratón de Sevilla, que es el 14 de febrero, con este tema de los rebrotes que está habiendo en la Europa, se está complicando. Entonces, por suerte, teníamos también una segunda opción, que es el Maratón de La Pampa, aquí en Argentina, donde no tengo que viajar y que me comunicaron ayer que también va a ser campeonato nacional de maratón, así que eso suma mucho más puntos, más allá también de... va a sumar puntos ser campeona o subcampeona y va a sumar puntos también el tiempo que haga. Así que para entrar en un ranking y poder clasificar por puntos. Así que creo que también es una segunda muy buena opción quedarme en casa y, bueno, cuidarme un poquito más y seguir recorriendo este camino a que se va a hacer el 18 de abril, confirmada ya el Maratón de La Pampa. Rosa, muchísimas gracias por el contacto. En este caso no te vamos a estar acompañando como lo hacemos habitualmente desde las calles, algunos corriendo, pero sí te vamos a estar acompañando a esta maratón emblemática de las casas como es el pedido que se está realizando desde la organización. Un fuerte abrazo, muchas gracias, que tengas un gran año el próximo 2021 y que se cumplan esos objetivos. Bueno, ya que lo nombraste, voy a dejar también decirle a todas las personas que me estuvieron preguntando y que quizás están en duda de que no nos acompañen en el circuito, de que se queden en casa, que esta no es una carrera, no es una carrera, es un reconocimiento que se le está haciendo a toda esta gente, al personal de salud y todos aquellos que también nos van a acompañar, policías y bomberos que tuvieron un año de mucho trabajo. Entonces le pedimos a la gente que se queden en sus casas, que no nos acompañen, que el reconocimiento sea desde ahí, con el aplauso, y que bueno, y que el próximo año sí vamos a estar juntos, vamos a rogar por eso, de que nos podamos encontrar y poder hacerla realmente a la maratón como tiene que ser. Pero este año, tan especial como es, hacer el reconocimiento que se merecen estas personas. Gracias, Rosa. Hasta luego. Gracias, hasta luego.